Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy estoy muy emocionado porque vamos a ver y voy a enseñaros algo que vais a flipar. Seguramente lo estáis viendo en el título, un Lambo, un Lamborghini edición limitada. Después os contaré un poquito más sobre él, pero antes de empezar este vídeo quería deciros algo muy importante. El 1 de julio en Sansenso, en la ubicación que estaréis viendo en pantalla, va a haber un mega evento en el cual va a haber un montón de cosas, un montón de fiesta, mucha pintura y cosas donde lo vais a pasar genial. Es de 3 de la tarde a 11 de la noche. Música, buen rollo, mucha pintura, un montón de gente. Va a ser algo alucinante y espero que estéis. Os comento así un poco por encima. Las primeras 300 entradas vienen con regalos. O sea, si sois ya, vais a la descripción y vais a comprarla, o incluso podéis desplazaros a correos a comprarla, os vienen con regalos. Yo espero poder asistir a este evento, pero en caso de que no pueda asistir, gran parte de mí, por así decirlo, algo que aún no conocéis de mí, sí que va a estar aquí. Así que espero que si venís, podáis descubrirlo. Normalmente estas fiestas son para mayores de edad, pero en esta, si sois mayores de 16, también podéis venir con autorización de vuestros padres. Y eso es genial en un tipo de fiesta así, porque muchas veces me decís, Bray, yo tengo 16, 17, no puedo entrar. En este caso, si os padres os firman una autorización, no os preocupéis porque podéis venir a pasarlo bien también. Y nada más que decir, vamos a ir ahora mismo con el vídeo. Tenéis en la descripción el enlace para que compréis en las entradas, os informéis un poquito más de cómo va a ser todo el evento, el sitio, un poquito toda la información. Espero que os mole y chicos, chicas, llegó el momento. Vamos a enseñaros el coche. El coche realmente que iba a enseñar es ese. Más exclusivo que este, tío. Como estáis viendo de fondo, este es el Lamborghini Gallardo LP570. Lo dije bien, ¿no? Es la edición limitada superligera, con muy pocas unidades en Europa. Y esto es lo que me pude comprar a raíz de vender el 205. Muchos me decíais, ¿cómo eres tan loco de haber comprado el 205, el Peugeot, y haberlo vendido ya? Chicos, chicas, os dije que tenía un plan, os dije que había algo detrás de todo esto, y es porque nos compramos esta bestia. Aún nos sobró algo de dinero, o sea, bueno, no cuesta... Obviamente, esto no es cierto, este coche no es mío, es un coche que me dejaron para hacer este vídeo. Y a veces tengo que aclarar estas cosas porque en el vídeo anterior a veces digo así alguna ironía, alguna cosa, y me decís, Brave, ¿pero cómo puede ser? Es imposible, tal. Prefiero aclararlo y decir que es ironía y que obviamente el 205 lo vendimos porque hacía falta venderlo y este coche no es nuestro. Quiero que reventéis este vídeo a likes porque, atención, si llegamos a más de 15.000 likes en este vídeo, vamos a reaccionar montándonos en el coche. Nos van a llevar a dar una vuelta, vamos a hacer un vídeo guay con varias cámaras, dentro, fuera, en el interior, el ruido que hace el coche para enseñaros un poquito todo. Y vamos a reaccionar a montar en un coche que tiene tanta potencia. El coche actualmente en el que más caballos monté es el que tenemos nosotros, que es un BMW 330, un E46 ya del 2001. Y 230 caballos en comparación con 570, no lo sé ni cómo es la sensación, no sé cómo... No lo sé, hay que probarlo para sentir lo que es eso. Así que chicos, chicas, esta vez reventar ese botón a likes, porque en cuanto lleguemos a 15.000 empezaré a preparar el vídeo de reaccionando a este coche. Y como ya estoy tan seguro de que lo vais a conseguir, estoy tan seguro de que queréis verlo, que a continuación, en cuanto acabemos de grabar este vídeo enseñándolo, diciendo un poquito cómo es el coche y enseñándoos todo, tanto exterior como exterior, ya nos vamos a ir a grabarlo. Así que reventar eso a likes, porque en cuanto lo reventéis, vamos a desbloquear ese vídeo y lo traeré al canal. Y si veo que os gusta, pues intentaré contactar con más personas que nos puedan dejar otro tipo de coches, que ya tengo algún contacto por ahí que puede ser interesante, y haremos una serie así en el canal probando y enseñando diferentes coches. Como os comentaba, es una edición limitada. Se hicieron aproximadamente, no se sabe exactamente porque son datos no oficiales, se hicieron sobre unas 300 o 400 unidades. Y como os decía, no se sabe exactamente porque son datos no oficiales. Estas cosas no se suelen desvelar, se dice más o menos una cantidad aproximada, pero nunca el número exacto. Y el precio ronda sobre los 200.000 euros más o menos. ¿Para, dice la palmada? No la hice esta vez. Vale, la hago ahora. 3, 2, 1...
Bre, y acuérdate que la palmada la hice ahora a mitad de vídeo, ¿vale? El precio... Predio el futuro. Pero va subiendo continuamente de precio, porque es un modelo que ya se dejó de fabricar. Entonces esto continuamente ahora es como cualquier cosa que se dejó de hacer o cosas que muy llamativas, que había pocas unidades, que se van revalorizando. Si nos acercamos un poco, os vamos a enseñar algunas de las características que tiene. Y lo principal de lo que vamos a hablaros es de las llantas. Las llantas son 19 pulgadas, son llantas de aluminio con aleación de magnesio o Tofux. Tofux, qué raro que dais. Pues que Bray, pero ¿qué es Tofux? No tengo ni idea yo tampoco, no te preocupes. Como podréis comprobar ya si estáis llegando a ver este vídeo y sois nuevos en el canal, no somos profesionales de esto. Tenemos una chuleta en la que más o menos vamos viendo las características. Y ahora mismo nos encontramos con cosas así que suenan como muy de laboratorio y no tenemos ni idea. El coche tiene 570 caballos, que ya es una burrada. O sea, lo piensas y veas por donde lo veas, ya es una aberración. Pero es que atención a lo siguiente, el peso son menos de 1400 kilos, o sea, pesa menos que un Golf. Ahora me diréis, Bray, hay un modelo de Golf que pesa 900 kilos porque tiene... Vale, sí, puede ser, pero haciendo un baremo de lo que suele pesar un coche normal, en este caso un Golf, con 570 caballos, pesar tan poco es prácticamente un avión, es como si fuera volando bajo, ¿sabéis? Hay una cosa muy curiosa en este coche, y es que es prácticamente todo de carbono, menos... la defensa delantera, porque necesita peso. ¿Qué pasa? Que este coche lleva el motor atrás, como sabréis. Entonces, el tema es que al llevar todo el peso en la parte de atrás, lo que viene siendo la parte de adelante, que es donde lleva el maletero, después también os enseñaremos, queda como muy, muy desequilibrada. Entonces, ¿qué hicieron en este caso? Meter una defensa que pesa más para equilibrar el peso del coche. Como sabíais, en el, bueno, uno de los coches que tuve yo, el 320 Compact, si no me equivoco, que era el modelo, llevaba también la batería atrás para equilibrar lo mismo, el peso. En este caso, llevaba el motor adelante y llevaba la batería atrás para equilibrar un poquito el peso y que sea más uniforme en todo el, en la plataforma del coche. Y en este caso, lo que os comentaba, lleva la defensa para hacer que el peso sea el mismo, más o menos adelante que atrás. Es un motor 5000, un V10... O sea, ¿qué os voy a decir? Una maldita locura de coche y que en cuanto escuchéis después el sonido vais a flipar, vais a flipar. Y ya, si llegáis a ver el vídeo, porque yo aún no me monté, pero bueno, veníamos siguiéndolo por detrás, lo ves y dices, es el mítico coche que todo el mundo se da la vuelta para ver porque dices, quiero montar ahí, quiero montar y notar esa sensación, ese empuje que tiene, aparte que es tracción 4, pero no tiene la misma fuerza en todas las ruedas. Tiene en este caso un 70-30. 70% de fuerza en las ruedas traseras y un 30 adelante. Vamos a darnos una vuelta y venís conmigo alrededor del coche para enseñaros un poco todo. Como veis, lo que decíamos, espejos de fibra de carbono, la parte, como veis, del embellecedor, de la parte de abajo de las puertas también en fibra de carbono, entradas de aire que hacen el coche que sea muy agresivo, sobre todo en la parte de adelante. Después estaréis viendo unos planos, hacen como la forma de una bala, o sea, es prácticamente para que el coche sea lo más aerodinámico posible. Y como veis, la parte de atrás tenemos también todos los detalles en fibra de carbono, el alerón, la parte de arriba, como veis, bueno, ahí tenemos el motor, que después, si podemos, también os echaremos un, bueno, le echaréis un vistazo. Cuatro salidas de tubo de escape y lo mismo, volvemos con el diseño en fibra de carbono. Y como veis, el spoiler trasero, o sea, la defensa trasera, es muy agresiva, lo ves por detrás y es un coche que te llama la atención. Pues el coche es muy bajo, o sea, el coche prácticamente está pegado al suelo y el único problema que tiene esto es, pues, lo que pasa con todos los coches bajos, tema de badenes, tema de baches, tema de todo, tienes que ir con mucho cuidado porque puedes reventar la defensa contra un bache o contra un badén o lo que sea. Pero como decimos, en este coche no se busca esa comodidad como podría ser en otros, sino esa aerodinámica y esa forma para que el coche sea lo más rápido posible y lo más estable pegado al suelo. Vamos a enseñaros ahora también el interior. La bomba, esa es la bomba de la gasolina, creo, ¿no? Si no me equivoco, tampoco quiero meter la pata, pero lo tenía también el otro coche que tenía yo, bueno, hacía ese mismo sonido, la bomba de la gasolina que quitaba el aire del combustible, o sea, del depósito, para hacer que la mezcla del combustible sea mucho más eficiente. Como veis, el interior es una pasada. O sea, es una completa locura, es como si estuvieras montado prácticamente en una nave espacial y lo pegado que vas al suelo, o sea, es lo más pegado al suelo que vi en mi vida. O sea, es una locura. El interior es una locura, como veis también se puede apreciar todos los detalles en fibra de carbono, los asientos son de alcántara, es una locura. O sea, tenemos un montón de indicadores, velocidad, cuenta revoluciones, que lo estoy viendo que llega a 10.000. Como no, desde luego que es biplaza. Atrás tenemos lo que viene siendo el motor. Perdona, estás
un señor. ¿Cómo? Italiano. Todo él, sí. Uruguayo, de Punta del Este. Es un buen carro, Muchas gracias. Es un deportivo de todo lujo. Sí. Tenéis que ir a Punta del Este, Hay que dar una vuelta por allá. Están las nenas buenas, con ese deportivo. Que le disfrute la tarde. Muchas gracias, igualmente. Como veis, tenemos aquí tres modos, que sería el automático, que es el normal, el sport, que ya es un poquito más bestia, y el corsa, que este ya es pandemillo. O sea, este lo pones y ya puedes levantar el asfalto si hace falta. Os voy a enseñar ahora también los cinturones, porque no lleva cinturón normal, sino que lleva tipo arnés de dos anclajes y cuatro puntos. El primer anclaje va a ser este, que nos va a agarrar en esta parte de aquí y aquí en el frente, y lo conectaríamos en este lado y lo enchufaríamos aquí. Como veis, la libertad que nos da es poca, pero se nota que es mucho más seguro. Es como que vas metido en un coche de carreras. Llegó el momento de arrancarlo, así que vais a escuchar cómo suena. Es una locura. Ya como se escucha el relentí normal, se nota incluso aquí detrás el motor, porque es que lo llevas en la espalda, ¿sabéis? Es una sensación increíble. Y ahora vamos a darle unos acelerones para que veáis cómo se escucha. Eso solo es hasta las 3000. Hasta las 3000 y ya hace un ruido que es bestial. ¿Qué para atrás? Eso eran las 6000. Las 6000, como tiene, o sea, llega a 10000, es prácticamente en la mitad. O sea, cuando en mi coche la 6000 está prácticamente en el final. O sea, es una aberración. Vamos a haceros unos planos ahora desde la parte de atrás, que es donde está el motor y los tubos de escape, para que escuchéis perfectamente el sonido. Como acabáis de ver, el sonido es una locura. Así que empezad a reventar eso a likes, porque confío en vosotros en que lo vais a querer, para que veáis el vídeo reaccionando, yendo dentro del coche por algún camino y demás. ¡Yo quiero uno! Va, si ponemos un euro entre todos, me lo puedo comprar. Un euro. Y chicos, chicas, llegamos al final de este vídeo. Es vuestro momento. Reventar este vídeo a likes, porque si llegamos a 15000, vais a tener otro vídeo en este coche, y esta vez reaccionando. Con una cámara seguramente fuera, en la parte de adelante y en la de atrás, otra adentro, y hablando un poco la sensación que se siente al ir en una bestia así. Vamos a grabarlo ya, así que confío en vosotros para que desbloqueéis este vídeo a los 15000 likes. Y chicos, chicas, espero que os haya molado mucho, como os digo siempre. Dejadme un montón de comentarios para saber si esto os gusta, likes también, para yo darme cuenta que queréis esto en el canal, que queréis estas cosas. Desde luego no vamos a dejar las otras series que tenemos también. No os preocupéis por eso, porque a veces algunos os preocupáis, decís, pero igual si te boto like a esto empiezas a subir solo esto y las otras cosas las abandonas. Desde luego que no, va a ser una serie extra en el canal, así que no os preocupéis. Si esto también os mola, reventadlo a like. Y chicos, chicas, si os gustó el like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y un saludo y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao!